Pidiéndote explicaciones del por qué pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Probablemente esto dure solo un tiempo o quizás. Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender cómo tocar esta canción para cantarla tú mismo o acompañar a otro cantante de la forma más eficiente. Ok, vamos a revisar los acordes que entran. Tenemos el La menor, tradicional, Re séptima, tradicional. El Sol mayor lo vamos a colocar de una forma especial. Vamos a colocar aquí dos dedos en la primera y segunda cuerda. Y en la sexta cuerda, el dedo medio. No vamos a colocar el dedo índice en la quinta cuerda. Ya después veremos por qué. No es necesario. La quinta cuerda la vamos a taponar. Porque este dedo va a quedar un poco inclinado. Entonces no va a sonar. Ni así rasguemos. Luego tenemos el Mi menor. Posición tradicional. Con esos cuatro acordes vamos a tocar la estrofa. Y vamos a usar el siguiente arpegio. Pulgar, índice, anular y medio juntos e índice. Esos cuatro movimientos son un compás en este arpegio. Arpegio de cuatro notas. Y tenemos allí la progresión, dos compases en cada acorde. Y esto te va a sonar así. Esta ya es una forma simplificada de poder tocar y cantar la canción. Sin embargo, vamos a adornarla con un acorde de paso. Vamos a poner entre el Sol mayor y el Mi menor un acorde de paso que va a ser el Re de cuarta suspendida con bajo en Fa sostenido. Entonces, tenemos el Sol aquí. Tenemos menos mal este libre, este dedo, y el bajo lo vamos a cambiar aquí. Y este dedo se va para acá. Este nuevo acorde es Re de cuarta suspendida. La quinta cuerda es mejor que la tapones, igual que taponaste en el acorde de Sol mayor, con el dedo índice. Aunque forma parte del acorde, pero de todas maneras no nos ayuda en la sonoridad. De modo que lo vamos a taponar y así rasguees. Va a sonar así, sin la quinta cuerda. El acorde de Sol, los dos compases, se van a desdoblar en un compás en Sol y un compás en Re cuarta. Y te va a sonar así. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos con esa belleza. Y podemos seguir embelleciendo un poco más la canción agregándole una nota de paso más entre el acorde de Mi menor y La menor. Vamos a poner el acorde de Mi séptima. De modo que en vez de dos compases en Mi menor, ponemos un compás en Mi menor y un compás en Mi séptima. Te va a quedar así. Es muy probable.
buscarte, probablemente disimulo no observarte, que me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Ahora sí, pasamos a la parte del coro. En esta parte vamos a usar la misma progresión que hemos usado en la estrofa, los mismos acordes, las mismas posiciones, pero vamos a usar un rasgueo. Vamos a usar el rasgueo que imita a la vihuela que acompaña a esta canción. Entonces ponemos el La menor, hacemos dos pulgares para abajo, pero dos pulgares no como los pulgares que solemos hacer en la zona, en la región grave, sino son bajadas plenas, bajadas completas, dos pulgares, anular medio índice para abajo y otro pulgar más. Esos cuatro tiempos son un compás, fíjate. Para que puedas dominar este rasgueo tienes que practicarlo con dos acordes. Vamos a practicarlo con el La menor y el Re séptima, un compás en cada acorde. Ahora, yo te sugiero que si tú vas a tocar esta canción de solista con tu guitarra y tú mismo cantar, puedes usar la progresión sin notas de paso o con una nota de paso. Y si vas a acompañar a otra persona que está cantando, entonces ahí sí ya puedes concentrarte y tocar el círculo armónico con dos notas de paso, como lo vamos a hacer en la segunda parte del coro. Bien, esa canción está en el PDF de Pop Hits que tenemos en nuestro sitio web. ¡Suerte!